Del mundo online, bienvenido de nuevo al canal Lord Tirano. Bienvenidos a un capitulazo más de Blocks Fruit. Y hoy, bueno, primerito, lo primerito, como siempre, tú sabes, mi panita. Lo primero es lo primero. Y es que vamos a tirar fruta. Ay, te pegué. Corre, bro. ¿Qué va primero, yo o vos? Bueno, ves tú primero. Bueno, entonces voy yo primero, ¿ok? Placa, placa, fruta barrera. Pues sí que es una mierda. Pero bueno, no la tenía, así que mira. ¿Quién me está pegando acá abajo? ¡Lo dije! ¡Fruta corte! Rayos. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, la barrera no es mala. Mira. Fruta rara. Hay un imbécil ahí abajo pegándome. Madre que lo... Adiós al infeliz. Ay, te pegué a vos. Perdón. Oh. ¿Cómo bajamos para ahí abajo? A este hay que darle su mandarina, tú sabes. Hay que darle su yuji. Hay que apretar los botones, después hay que hacer el curso de Shang para poder. Yo voy a hacer el curso de Shang. Sí, lo tenemos que hacer los dos. ¿Cómo lo hago? Dígame. Ayúdame. Ok. Bueno, ¿tú crees el que sabe? ¡Cae uno! ¡Cae uno, che! Aparte de esa, wey. Fuera aquí. Fuera aquí, chingones. Ok. Le di. Ok. Te sigo, hermanito. Pues mira tú. Yo soy una de otro. Hey. Ven. A ver si los expongo. Ok. Creo que ya lo había tocado. Dígame. Ok, ok, ok. El otro está en la isla del mono. Ok, te sigo, te sigo. Acá, 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 acá. Pues mira tú. Ok, ¿cuál nos falta ahora? Este. Jodan, monos chingones. Ah, mira qué rata. Sí. Ahora sí, te voy a abrir una zona rara. ¿Y te van a estar el tipo de misiones? Sí. Allá. Aquí abajo.
¡Ay, ay! ¡Me bugueé! ¡Me bugueé! ¡Mírame! ¿Me viste? Ok. Sí, lo veo. Ay. Ahora agarra la antorcha. Ok, tengo la antorcha. Ahora hay que ir al desierto. Ay. Ok, nos vamos al desierto. El desierto está para... Espera que no lo veo. ¡Salami, vení, vení, sígueme! ¡Acá! Allá, allá está la pirámide. ¿La ves? Allá está la pirámide, allá. ¿La viste? Pero allí le veo la punta. Vaya, jugando el vuelo. ¿Eh? Se lo mata, perdón, la antorcha. Pero no va a volar. Mirá. Trate de hacer con el túnel. ¡Ah, lo persigue alguien! No me jodas. No voy a decir zigzag, no te dé. ¡Me estoy huyendo! ¡No! ¡Soy muy alto! ¡Soy muy alto! Ok, bro. ¿A esta altura ya no me alcanzan? ¿O sigo subiendo? Creo que se fue atrás vos, porque no viene por mí. Ok, ¿y aquí qué hay que hacer? Hay que esperar, no sé. No, ¿dónde hay que meter la antorcha? La voy a ir. ¡Ay, te posaste! ¡Voy ahí! ¿Yo sé que no? ¡Acá! Oh, está escondido. Escondidísimo. Ahora, mete a tu hermano y al ataque. Y ahí, cuatro. Así okay. Que vamos a poner la antorcha. Va a tomar tu calle. Ahora tengo. Hay que ir a la isla de nieve. La de la nieve. Oh, vale. Ok, va, la de la nieve, isla de la nieve. Ya. ¿No? Hay que nos vamos. Ah, por cierto, ya tengo la fruta de Juan, la fruta juego. Así que si quieren que me coma la fruta fuego y juegue con la fruta fuego, pues solo me tienen que decir. Si quieren que siga con la humo, puedo seguir con la humo. Y pronto voy a hacer con este personaje, Will Hunt. Por cierto, yo tengo una cuenta secundaria que se llama Lord Tirano 33, en el cual ya tengo la leopardo. Pero bueno. Con esta estoy jugando con ustedes, la otra la uso para puro farmeo, irme enterando de alguna que otra cosita, para ir adelante, porque estoy en el segundo SEA, para no andar tan perdido. Yo también estoy en segundo SEA. Si Juan está buscando la Kitsune, también tiene el leopardo y tiene otras más. Chicos, si alguno de ustedes tiene Kitsune, búsquenme, que yo la quiero. Por favor, que alguno me piden, en paz, dragón, nunca me la dan. Le ofrezco la Buda y todo. Él ofrece leopardo, Buda, portal. No. Spirit. Y creo que otra más. Fénix. Sí. Juan está ofreciendo eso. A cambio de su kitsune. Como ustedes, chicos, lo tienen, creo no es portal. Por favor, que me está contando. Oye, ¿estás seguro que este es el camino? Sí, ven. ¡Dale hielo! Es que no la veo. Acá. Date la isla de hielo. ¡Hola, boludo! ¡Está ahí! Ya decía yo, me estaba pasando. Y bueno, pues nada, eso. Acá estoy. Por cierto. Este es el agua del fuego, ahí estoy yo. Sí, la vi. Ponte, o venga, ponte el cáliz, hermano. Por si es mi viejo amigo el Yeti.
Ok. Hermano. Ahora tengo que ir acá. ¿La cueva? Tengo que estar en este lugar, en esta cosa, separado. ¿Aquí para que se llene? Sí. ¿Ves que no se llena más? Esto. ¿Dónde las gotas? Listo. Ahora hay que subir. ¿Pero dónde? Espera. Vamos a desperdiciar este cofrecito, tan loco. Ayudar. Tome su bolsita de agua y ahora. Gracias. Ahora tengo que ir a la isla pirata. Muchas gracias. Reúnete con mi hijo. Ok. Ahora tengo que ir a la isla piratilla. Y ahora tengo que hablar con su hijo. Ahora está el hijo. ¿Dónde está el hijo del viejo Yoshi? Ahora tengo que hablar ahí. Ah, ¿con qué eres tú, Jin? Gracias por ayudar a mi padre. Ah, de nada, niño. Ahora vení. Ya sabes, para eso estamos nosotros. Somos buena gente. Ahora tengo que ir a una cueva a matar a un jefe. Ok, ¿dónde estás? Sí. Ahí. Una cueva a matar a un jefe. Alright. Vámonos en marcha. Le ganamos el nivel, le ganamos. A ver. Me dijiste que era 100 el boss más poderoso. Somos casi el doble. Casi el doble de lo que necesitamos. A eso me refiero. Hay que buscar una cueva. ¿Una cueva en qué isla? En esta. ¿Tú le digas? Mira el video donde la cueva es adelante de algo y ahí sabes dónde es. Entonces a la isla del volcán. Sí. Ok, voy para el volcán. Allá está. Ok, vamos para allá. Vamos para allá, brothers. Que es una isla al lado de la isla del volcán. Le acabo de ver. Allá está. Es ahí, donde hay arbolitos. Ok. Creo que luego está la isla. Venga, va. Mira tú, qué escondida esta rata. Que comió rata. Ya llegué, Juan. Ah, este es el boss. ¡Dame! Sí, yo te espero. Tiró una nube al cielo. A lo mejor estas nubes son re blancas. Yo estoy, hermano. Aquí. ¡Ay! ¿Pero por qué tenés el PvP activado? Ahí está, gastando habilidades, matándonos. Ahora esperemos a curarnos. Menso. ¡No, espera! Hubiera esperado curarnos.
Listo. Sí, me contó. Hola, la plata. ¿Otra vez? Ok. ¡Ah! ¡Estoy mal! Te vas a matar, hermano. ¿Estás bien? Sí. Bueno, si tú lo dices. No puedo volar. Lo voy a dejar atrás. Ok, sin problema. Hola. Hola, brother. Sí, vos no. Ok. Sí, para mejor no me sale ninguna estúpida light, loco. Reliquia. Ok. ¿Vuelta a la jungla? Ah, yo lo tengo fácil. Ahora, como me maten con esta mierda en la mano, va a ser terrible. Bueno, ¿qué tengo que hacer con esta? A la China y más allá. Sí, es súper rápida. No te veo, hermanito. ¡Voy llegando! Estoy en la zona donde hay... Te vi. Ahora póntelo en mano. ¿Dónde? Pon tu reliquia. Acá. Okay. Ah, mira tú. Abrir la entrada, te rechaza. Aún no estás listo. ¿Cómo que no estoy listo? Hicimos mal. Hay que subir de nivel. No me jodas. Pero no pedían level 100. Vaya, no. Ok. A levelear se ha dicho. No de matarnos. Bueno, hermanos, luego nos dieron la quest del 175, por supuesto, y aquí podríamos levelear hasta el 189, porque al llegar al 190 ya básicamente, bueno, pues nos cambian de isla, ¿no? Y así que voy a hacer todo así hasta llegar a unos levels próximos a los al 300, porque la verdad es que no sabía que nos pedía tal nivel. Ya saben, estamos aprendiendo con ustedes. Bueno, además de eso, obviamente, ahí cambié la cámara de lado, básicamente para enseñarles cómo funciona la brújula y así van a poder ubicarse, que es el circulito que toqué ahí, y ahí te guía hacia el siguiente lugar. Aquí nos tocaba la prisión, Impel Down, obviamente, de toda la vida, pero aquí lo llaman prisión, ya saben, temas de copyright. Y bueno, luego nos vamos a topar con un tipo que vamos a hacer PvP un rato. La verdad, el tipo estaba bastante pesado, pero bueno, le dimos lo suyo. Nos criticó nuestra forma de PvPar, pero pues el güey se ve que todavía no se ha enterado cómo se pelea en Blood Fruit. Pero bueno, ahí les voy a dejar unos 10 minutitos más o menos de las peleitas con el güey. La verdad lo lamento por él, porque que cuando llegue a CA2 o a CA3 y de ahí para arriba, se va a topar con pura gente así. Pero bueno, cosas que pasan, así es como se juega. Así se juega estratégicamente y bueno, ahora lo van a ver. Así que dentro video. Nos vemos en breves. A ver dónde está la rata inmunda, que recién me mató.
Siento el magma por aquí. Eliminando bichos el magma. No lo veo. Me dice rata a mí. Porque pego y huyo, pego y huyo. Bueno, así se juega. Hay que esquivar. Hay que esquivar, niño rata. Ahí está, eso es lo que tú me cuestas, niño ratón. ¿Ahora ves? Venga, va. Uy, ¿cómo zafaste de esa? Uy, ¿cómo zafaste de esa? Uy. Sí. Atacando como nena. Nana, no es como nena, crack. Te voy a enseñar modales, campeón. ¿Dónde estás? Estás ratón. Ahí está, eso es lo que me dura. Un skill. Un skill es lo que me dura, crack. ¿Cómo va? Como nena. Así se juega. Hola, Juancho. Ojo, cuidado con mi celo, cuidado con mi celo. Nada, estoy pepeando con este salame que dice atacando como nena, porque vuelo y le pego, pero ni siquiera estoy usando el vuelo para pegarle. Como hombre. Así pegan los mejores. Aprende. Sí, estoy grabando. Anda a buscarlo. Abre la puerta y anda a buscarlo. Los mejores juegan atacando la cara. En YouTube hay mucho. Verás que no. Aprende. Ah, que yo aprenda. Que yo aprenda. Yo no fui quien murió 12 veces. Yo solo 4. XD. Y ahora tengo que aprender 12 veces a pura nena. Ay, niño. Ay, niño, 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 niño. No sabes nada del mundo de los videojuegos. Así matan los magos. Venga, va. Venga, va, crack.
Uy. Enganchado, loco. En los MMORPG. Acá corre como siempre. Sí, sí. Así se juega, crack. Así es justo como se juega, macho. ¿Ves? Enganchado. Ahí lo persigue el boss. Ay, no, no. Qué gracioso, qué gracioso. Hola, chicos. ¿Dónde estará el niño ratilla este? No lo veo. Es muy gracioso. No, 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 este niño no entiende. A eso se le llama estrategia. Ahí está con su bola de magma. Uy, 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 me freno el ataque, No podrá frenar esto, crack. Enganchado. Bien, 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 niño ratilla. Sí, easy, easy. Easy. Ya voy el easy. Ya va el easy para ahí. Sí, sí. Ay, 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 me caí dentro del agua, loco. A ver dónde está el niño rata este. Se escucha desde aquí la lava de él. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Re tóxico el niño rata. Ahí está. Hasta luego. Hasta luego. Se subió vida, según parece, El boss. Ahí viene el niño rata. Voy a esperar y lo voy a buscar. Pasó para arriba. ¿Dónde estás? Enganchado. Pura F. Obvio, así se juega. Es una habilidad, crack. Le pasé por al lado y ni me vio. No, sal, sal, sal. Quítate. Lo matamos. Uy, si lo engancho ahí. No, no, me gasté todas las habilidades. Ahora sí que la cae. Ya, ya, mientras recargan. ¿Dónde está el niño rata? No lo veo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! Me mató el boss.
Easy loser. 14 a 6. ¿Te parece resultado de loser? ¡14 a puro correr, atacar por la espalda! Se llama estrategia. ¡Bobo! Aprende a jugar, niño. Dilo cuando... ¿Cuántas veces me han matado como hombre? Las 14. Que yo había perdido la cuenta. Ya ni sabía que eran 16, pero ahora contándolas en videos, iban 16. Cero, mijo, cero. Pues mejor deja el juego, porque todos te matarán así. Peores. Acuérdate cuando llegues a CA3. Sí. He conocido gente más hombre. Soy hombre. Pero soy... Aquí se PvP aquí. No te juegues sin matarlo. Sí, claro. Es re fácil, sí, es re easy, es re easy. Es re easy. Ah, si corre y pasas como paga. Bienvenido a Blocks Fruit. Bienvenido a Blocks Fruit. Y bueno, básicamente esto he estado haciendo, además de levelear, obvio, dando lecciones. Y bueno, sigamos con el leveleo, gente. Bueno, hermanos, y luego ya nos toca del 220 al 230 a full matanza de bosses. ¿Que hay una forma de matarlo sin parar? Bueno, pues sí. ¿Para qué les voy a mentir? Sí que la hay. Y lo que hice fue básicamente matarlo, bueno... Pues con mi fruta rata, obviamente. Bueno, y ahí le pegué al boss que no era, así que tuve que hacer un pequeño corte, pero bueno. Pues nada, sin más. Ahora sí, le pegué al correcto. Y bueno, la táctica es matarlo, obviamente. Y luego de matarlo, lo que hacemos es simple y tan sencillo como cambiar de servidor. Entonces hacemos el boss aquí. Luego hacemos el boss en otro server, luego en otro server, luego en otro server, y así, servidores hay un montón. Y pues nada, hacerlo en varios a la vez te genera mucho level, ¿sabes? Terminas con uno, al otro, al otro, al otro, al otro, y así. La verdad es que me parece una técnica bastante útil, más que nada para no andar farmeando con los mobs comunes una y otra vez. Aunque siendo logia... No sería malo del todo, pero es que los bosses dan mucha experiencia, ¿eh? Mucha experiencia, y la verdad, desperdiciarlo como que me. Y bueno, pues esto fue lo que hice hasta el 250, creo. Sí, creo que sí. Bueno, como sea, ahora nos vamos a fijar. Y bueno, pues sigamos. Dentro video. Bueno, chicos, vamos a tirar fruta. ¡Fruta amor!
La loba es muy buena encima. Creo que me la voy a comer, che. Porque pega desde arriba esa mierda. ¡Qué loca! Aunque no es logia, es lo malo. La parte del juego, la corte. No. es que la tiene que tener repetida, bro. Y bueno, cosas que pasan. Hola, chicos. Por lo menos obtuve una buena fruta para... Bueno, yo ya me tengo que ir a la prisión. Tú alcánzame el level, bro. Y nos vemos allá, ¿ok? Ponte al día, niño. He estado haciendo como un resumen de leveleo, más que nada porque, bueno, pues resulta que para obtener el de este tengo que ser nivel 300, gente. Sí, sí, nivel 300 para el hack de observación, que era nuestra siguiente meta. Así que técnicamente me faltan 70 niveles. ¿Por qué? ¡Porquería! ¿Por qué soy una rata? ¡Cabe! ¡La puta mola! Acordate, usa el entorno a tu favor. ¿No? Esto no se toca, Samantha. Lo siento, está la gatita de mi madre aquí. ¡Dami! Y quería jugar con mi Auri, la desgracia. Me los voy a romper todos, si no, los del celu, digo. Bueno, hermanos. espero que hoy terminemos ya el nivel 300 y subamos al nivel 300. ¿Han visto pequeños resúmenes de cómo he estado yendo subiendo y todo eso? Pero ya hoy he tenido que grabar normal porque es que necesita gente. O sea, hasta aquí llegué con los resúmenes, ya no puedo hacer resúmenes. Bueno, cisne. No, con este todavía no. Guardián. Sí, con este sí que podemos. Podemos hacer este y luego podemos hacer el otro. Creo que es este, ¿no? Sí. ¡Ay! Espera un cochito, Juan. Mata a este. Sí, me tenés que alcanzar. Así que... Mete la espina. Ponete las pilas que yo ya estoy muy adelante ya. No me he parado de jugar sin vos, niño. Toma, crack. Vamos, 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 vamos a la ratilla. Toma ya. Bueno, lo bueno de tener a ese es que ahora podemos montar al otro. Sí. Sí, la mía también. Y la mía más fuerte, se me ha hecho más daño. Ah, ok. Mañana voy a estar nivel 300. No, porque tú ya descansaste, ¿no? Toma, crack. Por eso está muy buena la fruta de esta noche. Por eso y su vuelo mortal. Vamos.
loco. Como a crack. Ya estamos casi, casi, ¿eh? Mira, a ver, al 240. Mucho ojo con eso, ¿eh? Bueno, no sé si como fruta logia quedarme para el leveleo la light o quedarme la Buda. Bueno, a ver, primero me tienen que salir. La verdad es que va a ser más sencillo que me toque la light, yo creo. Lo malo es que eso, ¿no? Ahora con la Buda tendríamos un farmeo súper sencillo. Encima, ahora vamos, matamos al otro y subimos los niveles que necesitamos. Tonáis. Toma, crack. Easy, boy. Easy. Esta fruta es muy rata, eso es verdad. Muy ratona. Perfecta para mí. Y bueno, y en cuanto me toque la masa, esa va a ser la fruta que vamos a usar, o la consiga tradeando, esa va a ser la fruta que vamos a usar en esta cuenta. Esa es la fruta que quiero. Toma ya, 240 justito además. O sea que con esto ya podemos enfrentar y matar a Do Flamingo. O como le llaman aquí, el cisne. No, el otro puede ser sensual. Bueno, si no lo encontramos aquí, no pasa nada. Nos podemos siempre cambiar de servidor. De chill. No, no cabe la música. La saco en un segundo. ¿No? ¿Dónde estás, Dofi? Tampoco los voy a tener esperando, vamos, media hora ahí. Estaría bueno conseguir la capa del Doffy. Lo que sí, esta capa te da daño, la del Doffy que te da vida. Vida. Te da daño y vida. Vos no viste que me dejaba un huevo con vida. Y bueno, pues nada. Bueno, creo que me voy a tener que cambiar el cerro, sí. Tranqui. Al de Singapur no me voy a ir. Estados Unidos. Listo. Mira, ahí me cambié de cerro. Puedes venir a este que hay menos gente. Faltan como 4 personas para que se llene. No estoy No sé si vamos a poder con Doffy. Ahí está Doflamingo. El Swan. La verdad que estaría bueno obtener un poco de ayuda, si hermano, porque este revienta. Pues, este te agarra. No sé si me lo dejas a mí, que yo me lo puedo. Toma, Doffy. Vamos a hacérsela así hasta que nos tire, porque que nos va a tirar, no va a tirar. No tengo nada por hecho. Les dije. Es que tira con la Spider, te tira. ¿Ves? Chingón. Váyase a bañar.
Toma ya. Dios. Dos niveles en... ¡Tres niveles me dio! ¡Para, qué gozada! ¡Qué locura, macho! ¡Ah! Se lo ventiló. Ahora nos vamos a ocupar de ese, ya que estamos. Toma, crack. Si no fuera por esta fruta ratona. No haríamos las cosas de esta manera, No, que te pusiste de pelo fino ahora de nuevo. No puede ser. Por cierto, mañana me estarían llevando los Robux, creo. No me acuerdo, si no vas a quemar las cuentas. Se ve un tipo que le falta el pelo de Sukuna y la cara. Estoy yo. Por favor, dóneme que la quiero completar de una vez por todas mis skins de Sukuna. La quiero completar de una vez. Me han encontrado como Juan Torres 21. Vamos por el otro mientras. ¿Cómo quieres el hombre? Toma, crack. Yo creo que tiene el cuerpo de Sukuna y... Venga va, venga va, venga va. Vamos. Lo vuelvo loco al boss este. ¿Sí? Modo Dios, qué subidón de nivel, macho. Y bueno, también pueden hacer así, de un servidor a otro, de otro a otro, hasta que, vamos, se maten al Luffy a cada rato, los tres buses así, al palo y al palo. Por cierto, no más, al 250 puede ser que te vas de aquí. No. Sí. Vamos a cambiar de server para hacer lo mismo. Para hacer la misma trampilla. Mira, aquí están. Aquí está el Luffy de nuevo, como les dije. Eso podría ser un buen tukelele para hacerlo una y otra y otra. Porque terminó el proyecto de amistad, estoy aceptando. Yo tengo a los dos suscriptores. Dios. Listo, Luffy, como me enganche de nuevo. Mira, mira ahí arriba. Mira, mira. Si no puedo, tener dos fines. ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Chico, mira, es un pedo tóxico! Casi, pero no, Duffy. Casi, pero no. Bueno, este es el más peligroso. ¡Toma ya, crack! Ahora nos ventilamos a los otros. Y subidón de nivel. Easy boy. Easy. No puede ser. Soy un palo de post. Mira, 250. ¡Ventilamos! Vamos a la siguiente isla. Estamos a 250, nos faltan 50 level nomás. Estoy seguro que si no lo hacemos en este video, lo hacemos en el siguiente. Ay, me olvidé una cosa. Me había recargado el vuelo.
Bueno, ¿a qué isla me toca ahora? ¿Al Coliseo? Ala, ala, ala. Vale, ala, yo atrás. ¿Vuelvo a hacer en un rato esto? Y mi cara se contamina atrás. Para ser el rey le valió rápido. Bueno, chicos, igual deberíamos dejar el video de hoy por aquí, porque... No, lo voy a unir con otro. Con otro video que tenía ahí guardado. ¡Ay, le re! Este guerrero de Toga 250. Lo bueno es que ya casi estamos, gente. Toma. Eso es. Contense. Dame caro, está tan fácil. Contense, track. Cracks. Exacto, por eso no me estoy preocupando. Dios, no. Pero cuando me vaya te vas a tener que preocupar. Porque voy a, bueno, voy a estar toda la noche hasta 9700, te aviso. Ya, para. Eso ya es dejarme muy atrás, me va a dejar tirado, loco. ¡Mentira, troleado! Vas a besar el 300, no sé. Bueno. Como sea. Tienen cracks. Le va a hacer regalito también. Tengo la fruta de la fruta de la fruta de la fruta de la fruta. ¡Venga! Acá ya y bueno, me parece que hoy lo vamos a dejar por aquí, porque no sé ni cuánto duró el videito de este que tengo que poner, de las otras partes, el PvP y eso. Pero pues nada, chicos, es cosas que pasan. Ya mañana nos vamos a ver y vamos a estar a ver hasta qué level llego acá. Gladiador 275. Sí, entonces mañana asegurado, gente, que mañana vamos a estar nivel 300 y vamos a poder continuar por fin con el hack de visión. Que va a ir en un video de dos partes. Lamentablemente no vamos a tener como todo el leveleo. Pero bueno, por lo menos espero que los entretenga. Y pues nada, con esto me despido. Hasta mañana. ¡Hola, chicos! ¡Se vean bien! Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites.